Muy buenos días, ya es viernes, lo que muchos habíamos estado esperando. Leito, buenos días, ¿cómo estás, pero amiguito? Si no, bien, ¿y tú cómo estás, amiga? También, muy feliz. Pero si no empezamos el día feliz, el fin de semana, exacto, luego va a estar triste y aburrido. Toda la razón. Así que hay que empezar este fin de semana con mucha actitud y pues no quieren gente regia festejando el 15 años. ¿Estás lista para el vals? Exactamente, el decreto. Sí, estoy lista también para el vals. Ah, bueno, y el decreto es, para que en casita lo anoten las señoras y nuestros amigos, es: yo soy la pulcritud que se manifiesta en mi perfecto cuerpo físico y espiritual y me abre los caminos más benéficos aquí y ahora. Perfecto. ¿Qué les parece si lo apuntamos? Y hay que repetirlo porque yo también lo quiero mencionar. Muy bonito es. Yo soy la pulcritud que se manifiesta en mi perfecto cuerpo físico y espiritual y me abre los caminos más benéficos aquí y ahora. ¿Qué quiere decir? Que todo el cuerpo físico va a estar bien y también el espiritual. Porque para que esté bien el físico, tiene que estar bien el espíritu. Perfecto. Y empezamos con Aries. Vas a recibir ayuda por parte de una mujer. Pudiera ser en tu trabajo. Esta persona te cuestionará sobre qué pasa y qué es lo que quieres. Así que todo infórmaselo, ya que es la ayuda que tanto estabas esperando. Color uva y el número 11. Además, todos sabemos siempre en el interior quién es la persona que lo hace con buena fe. Actitud. Libertad y desapego es el mensaje que tiene para ti Los Ángeles. Tauro, pasas mucho tiempo o en tu casa o en tu trabajo. Es momento de socializar, retomar visitas a familias, amigos, incluso de conocer personas nuevas. El estar aislado no es lo que necesitas ahorita, así que ya planea con quién retomarás tu vida social. Color blanco y el número 10. Y el mensaje para ti, Tauro, presta atención porque es lo que te quieren decir Los Ángeles: expansión y alegría. Además, ¿qué sigue para Géminis? Así es, para nuestros amigos de Géminis, tienes que renovarte en muchos aspectos de tu vida, pero sobre todo en lo espiritual, ya que te llenarás de buenas energías y abrirás nuevos caminos. Sería muy recomendable que prendas inciensos o hagas sahumerios en tu hogar y entorno. Color celeste y el número 85. El mensaje para ti es luz y protección divina. Ahora para nosotros los Cáncer. Para ti, amiga Cáncer, una diferencia de opiniones con una persona de piel morena se podría convertir en un pleito importante. No es necesario llegar a ese punto. Si sientes que no tienes tolerancia o paciencia, retírate hasta que los ánimos se calmen. Va a ser lo mejor. Color naranja y el número 72. Ay, y todo el día viendo a los morenitos. Fe y gratitud es el mensaje para todos nosotros los Cáncer. Para ti, Leo, tienes que cambiar la estrategia con ciertas personas para que cambien su comportamiento. Esto se puede estar manifestando en casa, en trabajo. Trata de hacerles ver que los comprendes y apoyas, pero mantén un buen diálogo y vas a ver muchos resultados positivos. Color rosa y para ti el número 11. Ya escuchaste, Leo. Además, el mensaje para ti es brillo y creatividad. Es lo que te quieren decir Los Ángeles, pero además también Virgo. Así es. Verás, Virgo, cambios muy positivos donde veías problemas y malas intenciones para ti. Lo mejor es que verás nuevas oportunidades de avanzar y eso es lo que esperabas con mucha fe. También se presenta una oportunidad de vender cosas con muy buenos resultados. Color oro y el número 00. Ya viste, Virgo, vienen cosas muy buenas para ti. Dulzura y serenidad es el mensaje que tú tienes que escuchar, que Los Ángeles te quieren decir. ¿Nos vamos de corridito con todos? Sí, claro que sí. Muy bien, seguimos con Libra. Podrás cambiar la manera de verte de ciertas personas que hasta es probable no eras de su agrado, pero gracias a tu empeño y dedicación, ahora sí diste cachetada con guante blanco y quitaste todas las armas que tenían. Hasta te van a felicitar, qué padre, ¿no? Color gris y el número 18. Color gris, no importa que si eres hombre o mujer, lo puedes utilizar en accesorios, claro, en ropa. Alegría y renacimiento es el mensaje que tiene para ti Los Ángeles. Para ti, mi querido Escorpión, estás empezando una nueva aventura en trabajo y muy probable al mismo tiempo en amor. Da lo mejor de ti para que al término obtengas los buenos resultados que quieres tener. Checa también tu vista, muy probable ocupes lentes o elevar tu graduación. Color rojo y tu número 30. Ay, Leito, muy bien acertado, ¿eh? Transmutación y cambios el mensaje que tiene para ti Los Ángeles. Sagitario, un enojo con una mujer de respeto para ti, pudiera ser tu mamá o abuela, te pondrá muy triste, pero necesitas hacerle caso y sobre todo tomar en cuenta lo que te aconseja. Ambos se quieren mucho, así que no dejes que esta molestia dure más de la cuenta. Ve y abraza la color uva y el número 14. No hay que tener problemas, Leito, no, para menos con los papás. ¿Verdad que sí? Generosidad y apertura es el mensaje para ti.
Capricornio, estarás analizando mucho en qué invertir un dinerito que tienes guardado. Si no hay seguridad y ni siquiera tienes idea en qué, no te precipites, síguelo guardando. No le pasará nada y no le perderás. Así que no estés con terquedad, color beige y el número 22. Hay que guardar el dinero, en verdad, aunque... Hay que cuidarlo. Híjole, sí. Y si no necesitamos algo, no comprarlo. Pero a ver, mira quién lo dice. Tú que nos compré. Valor y libertad es el mensaje que tiene para ti Los Ángeles. Ahora Acuario. Así es, nuestros amigos de Acuario. Tienes una energía muy agradable que te abrirá nuevas puertas en muy corto tiempo. Lo importante es que lo que hagas perdure y te deje beneficios, pero eso sabes cómo hacerlo sin ningún problema. Ahora no es recomendable tus periodos de depresión. Anímate, color rojo y el número 08. Ánimo, ánimo. El mensaje para ti es humor y juego. Y terminamos con Piscis. Una situación inesperada te pondrá de cabeza, pero a ver, cálmate, recuerda que mantendrías la fe por sobre todo. Déjalo en manos del Espíritu Santo que te abrirá los medios necesarios para resolverlo, así que confía. Color esmeralda y el número 71. A confiar, el mensaje para ti es deleite y placer.